Bienvenidos a otro podcast de RK Sport News. Gracias por el apoyo, por darle me gusta, por compartir el video. Si no has visto nuestro último video, Conociendo al Creso con Manuel Luna, te invitamos a que le des play. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, active la campanita de notificaciones para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semanalmente en nuestro canal. En el día de hoy hemos traído a ustedes una persona que ha estado en la dirección técnica de lo que iban a ser Juegos Panamá 2022. Cabe destacar también que la persona que traemos hoy a RK Sport News es un nadador olímpico de Panamá y también presidente de la Comisión Atlética de Pan Am Sport. Hoy con nosotros está Diego Castillo. Bueno, un gusto estar aquí contigo, Radamés. Después de tantos años de ser rivales de competencia, vernos ahorita y conversar un poquito de deporte, es agradable y saber que uno le devuelve al deporte de diferentes aristas lo que el deporte nos dio, ¿no? Tú desde la parte un poquito más técnica como entrenador y aportando ahora desde las redes sociales, y bueno, yo desde mi punto un poquito más administrativo y de gestión, solamente aclarando una cosita, yo soy el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico de Panamá. Y pues nada, es básicamente eso. Y pues yo creo que el tema del momento para los atletas de la región es lo que pasó con Panamá 2022. Y eso es cierto. Yo me enteré porque la noticia corrió primero por Twitter. Y de ahí fue que la editora me lo mandó y yo dije, mano, pues déjame subirlo porque no puedo quedarme en la boca callada. Ahí fue que te escribo y quería saber, ¿tú te enteraste igual que yo por Twitter o fue por un mensaje de texto? No, bueno, yo me enteré fue porque me mandaron un enlace de la noticia principal acá en Panamá. O sea, yo me levanto ese día y nos enteramos porque mi papá me envió la noticia en la mañana y me pregunta que si esto era verdad. Y pues nada, la primera reacción fue pensar que era pues una noticia falsa, y ya después haciendo las consultas internamente entre el equipo, todos básicamente con la misma interrogante, nos damos cuenta que era verdad, ¿no? Y yo creo que mira, uno tiene que saber cómo hacer las cosas, y yo creo que la manera en la cual Panamá desiste de los Juegos no es la mejor. Y digo Panamá en cuanto al Estado. Creo que el Estado no tomó la mejor manera o la mejor vía de tomar esta decisión. Ok, mira, y ya que estás, nos dijiste que estás en el Comité Olímpico de Panamá, ¿cuál es la posición del Comité Olímpico o cuál fue la posición del Comité Olímpico hasta el día de hoy? Bueno, mira, el Comité Olímpico de Panamá, la impresión sigue siendo hasta el día de hoy de sorpresa, porque no fue una decisión consultada, más allá de que tenemos que aceptar de que en países como los nuestros, cuando se hacen estos juegos regionales, el Estado es el que financia los mismos. Y uno tiene que entender de que, queramos o no, ellos pueden tomar la decisión, o por lo menos pueden sugerir el desistir de ser sede. Pero en este tipo de juegos, la importancia de los mismos te lleva a que no puedes tomar una decisión unilateral. Aquí yo creo que faltó la consulta con el comité organizador, que es donde trabajo yo, y con el Comité Olímpico de Panamá, y muchas otras aristas, ¿no? También se podría haber consultado con el sector hotelero, con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo, porque quizás entre todos se podría gestionar alguna solución, porque plan B y plan C había ya para mantener los juegos en Panamá. Ojo, y cuando digo mantener los juegos en Panamá, es que a nosotros, y digo nosotros como país, nunca se nos dio como una alerta para uno decir, uy, los juegos corren riesgo, en Panamá no pasó. Al contrario, el 9 de julio, el ministro de Deportes, acá en Panamá, le envió una nota al presidente Odecabe, rectificando de que Panamá va a ser sede.
Entonces, la reacción del Comité Olímpico, de Diego Castillo como persona y del comité organizador, hasta el día de hoy es de sorpresa y, bueno, no nada, y al final del día, quien pierde es el deporte panameño y, e igualmente el deporte regional, porque ya sabemos que al cambiar de sede no es lo mismo que una sede que ya venía con 2 años de trabajo. Eso sí, eso sí. Mira, pero hubo una cosa que a mí me extrañó, porque se rumoraba que el gobierno de Panamá había enviado una carta a Ovecabe diciendo que le cambiara la fecha para 2023, porque han cambiado un par de competencias y dijeron, pues, entendemos que a nosotros, digo, es lo que me han dicho, pues no pueden cambiar la fecha. Sí, mira, ojo, es importante, se había conversado posible fecha y ya se había dicho que los Juegos no iban a ser en junio 2022. O sea, eso sí estaba claro. Lo que se estaba terminando de discutir, y nuevamente a lo que voy, la discusión era una discusión buena, porque como te digo, un evento de esta magnitud tienes que ver, o sea, un cambio no se toma unilateralmente, hay que tomar a todas las partes. Entonces, se estaba discutiendo entre todas las partes si era en noviembre del 2022 o en marzo del 2023. Ambas fechas tenían sus pros y sus contras, y muchos pros nacionales y muchas contras internacionales. Pues en Panamá noviembre es una fecha, es invierno o época lluviosa, y complica mucho hacer los deportes al aire libre. Pero noviembre quizás internacionalmente es una buena fecha para cerrar temporada. En cambio marzo para Panamá es verano, o sea que es una buena fecha, pero internacionalmente quizás está arrancando la temporada de muchos deportes. Te lo pongo como, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso estábamos en esas conversaciones, ya se había hecho un análisis de cuál fecha convenía más, pero bueno, básicamente estábamos en ese proceso, pero lo que sí se había confirmado era que en junio ya no iban a hacer, pero no se había definido y nadie había dicho ni sí ni no a ninguna de las dos fechas, simplemente se estaba en conversaciones. Ok, mira, en un live, creo que estuve ayer o antes de ayer, me gustó una pregunta o un tema que estuviste hablando con una persona, que los juegos le traían un beneficio a Panamá. ¿Cuáles eran esos beneficios? Si tú lo puedes recordar, que tú hablaste en ese live. Sí, claro, mira, los beneficios para un país como Panamá, que yo creo que dentro de la región es un país con un Producto Interno Bruto bastante importante, es un país que sí ha tenido una pequeña recesión económica, pero que económicamente hasta el día de hoy se mantiene mucho mejor que otros países de la región. Traía beneficios económicos. ¿Por qué? Porque no íbamos a hacer una villa olímpica, una villa centroamericana, sino que íbamos a usar un sistema de hoteles donde se iban a usar aproximadamente unos 10 hoteles. Que eso deja, vamos a decir así, el dinero en varios bolsillos, no solamente en el bolsillo de una cadena hotelera. Por eso se estaban usando tantos hoteles, para poder distribuir bien las ganancias de los ingresos por hoteles en diferentes cadenas hoteleras. Panamá estaba buscando que se hicieran coliseos sostenibles, que no sean coliseos que después se conviertan en elefantes blancos. Se había hecho un plan delegado de cómo gestionar esos coliseos posterior a los Juegos. El beneficio deportivo, bueno, al final yo creo que no es ni tan importante entrar en el detalle del beneficio deportivo, solamente quiero que quede claro, en Panamá se han hecho 2 Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el 38, y en el 38 se hicieron 2 o 3 escenarios que se mantuvieron activos hasta el 70, que fueron cuando Panamá hizo los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los coliseos que hoy en día se usan en Panamá para entrenamientos y competencias son los mismos del 70, no han cambiado. Espérate. Tú me estás diciendo que desde 1970 no hay nada nuevo. No un coliseo. Nada nuevo, nada nuevo. Entonces, o sea, como que en Panamá tenemos un dicho, te la dejo picando, dejo la pelota picando para que el que la quiera entender la entienda. Entonces, si tenemos ya 50 años de atraso a nivel deportivo, esta era la oportunidad de oro para el deporte panameño. Y ni te digo en cuanto a la preparación de atletas, el equipamiento deportivo. O sea, bueno, nosotros que venimos en natación, nuestra piscina no tiene las profundidades para hacer competencia, son 8 carriles en vez de 10,
los partidores son partidores del 2004. O sea, ya por ahí nos vamos, la piscina no es una piscina sin fin, sino que es una piscina hueca, o sea, es hacia abajo, o sea, que tiene una profundidad. Entonces, a lo que voy es que todo este equipamiento, aparte de los escenarios, era importante para el desarrollo a nivel deportivo nacional. Nuestros jueces, y la verdad es que me da lástima porque no los critico a ellos, los jueces en Panamá, en el 90% de los deportes, no son jueces que cumplen ni siquiera con las certificaciones de Centroamérica y el Caribe. Y ya no me voy a nivel americano y nivel mundial. Entonces, el nivel de juzgamiento en Panamá para todos los deportes ni siquiera es el adecuado para cuando los atletas panameños compiten afuera. Porque aquí, el juez que te pita una partida en natación no la pita igual que cuando vas a un mundial o a un juego centroamericano del Caribe. Y por poner un ejemplo bastante técnico y específico, si nos vamos a los deportes como gimnasia, que es un deporte de apreciación, te das cuenta que no llegamos a esos niveles. Entonces, ese es el beneficio deportivo. Te dije el económico por encimita. Y hoy en día que necesitamos de mucha motivación y de un aspecto emocional importante con esta pandemia, el hecho de tener en Panamá una fiesta deportiva donde los panameños iban a celebrar medallas de propios panameños y donde ibas a tener la oportunidad. Y iban a tener una Emily Santi, iban a tener un montón de nadadores diferentes deportes. Luelín Santos, ibas a tener a Yulimar, la de Venezuela de salto triple, a Rubén Limardo, o sea, ibas a tener a gente que es medallista olímpico y panamericano, y se pierde esa oportunidad, y en ese aspecto me voy. Todos esos niños que viendo a los atletas panameños y a estas leyendas del deporte mundial, tipo Mariana Pajón en BMX, ¿qué niño no dice, mamá, cómprame una bicicleta que quiero ser como ella? ¿Me explico? Entonces, o sea, es a lo que voy. Bueno, ese aspecto, el aspecto de voluntariado, la experiencia del voluntariado, porque iban a ser 4.000 voluntarios. Mira, entonces, que en los Panamericanos 2003 en Santo Domingo, y yo me lo disfruté como nunca. Claro, y al final te queda toda esa experiencia, todas las conexiones que hace, el recurso humano que se iba, el comité organizador iba a tener más o menos entre 400, 500 personas dentro del comité organizador. Toda esa generación de empleo, todo ese recurso humano que se iba a preparar, iba a quedar listo para organizar cualquier competencia a nivel nacional, o que los contrataran empresas de afuera para que fueran a otros países a organizar competencias también, que es lo que pasa con empresas como Atos, que ellos siempre van reclutando en cada país donde participan en los Juegos. Entonces, eso uno, los proveedores que se iban a contratar, y la mano de obra en las obras de construcción. Entonces, a lo que voy es todo lo que se pierde y lo que el país pierde. Yo ni siquiera ya me gusta hablar de lo que pierde el deporte, porque sonaría egoísta, pero lo que el país pierde, creo que no nos dimos cuenta nunca. No te sientas mal por no decirlo, por la parte deportiva. Igual es que tú fuiste deportista, y entiendo, claro, que te debe doler el deporte, mano, porque tú bien lo dijiste en un live, o sea, un centroamericano en tu país, donde una mamá o un niño fue que te dijo, no, mamá, este fue el que ganó todas las medallas, y a ti te vio con el bulto y el uniforme. O sea, ¿qué más orgullo que eso, que la misma gente de tu pueblo te reconozca cuando tú subes un podio? Y quizás, no lo tomes mal, quizás no llegaste ni primero, llegaste tercero, pero como quieras, o sea, cogiste una medalla y el chamaquito te dijo, coño, mierda, mira, este fue un anito. Sí, mira, lo que realmente pierde el país, y te digo, conversando con atletas, ahora me preguntan, Diego, si ni se comprometieron con unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿quién me promete a mí que se comprometen conmigo? Entonces, ya queda, ¿dónde queda la luz al final del túnel? Y te quedaste sorprendido cuando te dije que no hay escenarios nuevos desde el 70. Pero estamos en el 2020, o sea, ¿ves? Se supone que por lo menos tú me construyas en el 90, 2000, 2010, para ponértelo de 10 años en 10 años. Mira, porque vamos a poner el ejemplo de las piscinas. Las piscinas hoy en día son piscinas sin fin, o sea, que es un mismo nivel, el agua se desahoga directo, sale una vez hacia el piso, por decirlo así, para que se entienda bien. El piso es de PVC, a donde se compite. La piscina de Panamá es de mosaicos, tiene una profundidad mucho más amplia, los carriles no tienen la distancia entre cada uno, porque es la distancia que desde el 70, se le hace arreglos a las turbinas y a toda la parte mecánica, pero eso no funciona para un atleta. El nivel de oleaje que tienes en una piscina en Panamá
no es el mismo nivel de oleaje que tienes en una piscina en un mundial de natación. Y la gente dirá, sí, claro, al final es la misma piscina. No, mentira. Cuando tú compites, tú lo sabes. El oleaje, el feeling que tú sientes nadando no es lo mismo. Entonces tú llegas a una piscina, a un juego panamericano, un juego centroamericano del Caribe, que no hay ni una ola, y tu estilo está acostumbrado al mal oleaje de la piscina de Panamá, tu respiración está acostumbrada al mal oleaje de la piscina de Panamá. Cuando quieres voltear a ver al rival de al lado, ni siquiera se ve igual, porque la distancia entre carriles es diferente. Entonces, o sea, si nos vamos a detalle, yo puedo irme, y te lo digo, es natación, porque es lo que manejo yo, pero yo en los juegos estaba manejando los deportes de combate, todos, y los deportes de pelota. Y en estos hay especificaciones mucho más complicadas que natación. Entonces, es una lástima, de verdad, la decisión que toma Panamá como país, porque, en efecto, yo podría decir, ¿sabes qué? Es culpa de este gobierno. Que sí, es verdad, pero es culpa de que Panamá no le para bola al deporte hace muchos años como Estado, y yo creo que es la consecuencia de muchas malas decisiones tomadas de hace más de 30 años. ¡Wow! ¡Qué mal! Me da hasta pena, mano. ¿Y qué mal? Porque Panamá para mí ha sido, por lo menos nuestra plataforma, lo puedo decir bien claro, ha sido uno de los países que me ha dado la entrada a compartir las noticias que suceden en Panamá a nivel de natación, y me da pena ver lo que pasó con los juegos. Mira, ven acá, habían instalaciones ya hechas, o por lo menos ya el primer pico y la primera pala ya habían empezado. El primer pico y la primera pala eran en junio. Obviamente, por temas de la pandemia, se tuvo que atrasar, porque no se atrasó porque no se podía empezar la construcción, sino que aquí en Panamá, para empezar una construcción, tienes que tener permiso de los bomberos, de la alcaldía donde se va a construir. Entonces, las oficinas cerraron. Y eso, bueno, no es culpa de ellos, es el tema de la pandemia que no se puede controlar. Por eso es que ya se habían dicho de que los escenarios, de que no iba a ser en junio 2022. Porque lo proyectado era que todos los escenarios demoraran 18 meses en construcción. O sea, apenas se ponía la primera piedra, eran 18 meses para la entrega. Entonces, claro, si empezábamos en noviembre o en diciembre, estábamos listos para junio 2022, pero sabes que cuando te entregan un escenario, hay que hacer pruebas, hay que hacer ensayos, hay que hacer eventos prueba. Entonces, o para noviembre 2022 o para marzo 2023 estábamos requete listos. Pero no se había puesto ninguna piedra por el tema de la pandemia, porque el centro acuático, que era el centro con los permisos más adelantados, en junio era que se iba a poner la primera piedra. Y mira, te lo dejo. El centro acuático era bajo techo, una piscina de 50 metros con todos los poderes, una piscina de clavados con todos los poderes, tenía una piscina de 25 metros alterna para calentamiento y entrenamiento con reglamentaciones finas. Y bueno, el escenario en sí... Lo voy a decir aquí mismo. Si tú me estás describiendo ese complejo, yo me voy a ubicar, vamos a ponerlo para más chiquito, un Mundial Junior a nivel centroamericano, que no ha pasado. La última vez que pasó fue Brasil, Río. En Río. No, Monterrey 2008. Ah, Monterrey 2008. Pero mira, te voy a decir algo. Nosotros casualmente hicimos esta pregunta porque pasa algo. Cuando tú organizas un juego multideportivo, o sea, tú tienes tu equipo de trabajo en la dirección técnica, pero tú tienes un enlace con la Confederación Regional. En este caso, natación, SSCAN. Con cada deporte va dependiendo. Puede ser una centroamericana y el Caribe, o puede ser directo con la Federación Internacional, o puede ser con la Confederación Panamericana. Va dependiendo del deporte. En natación era con CCCAN. Nosotros le hicimos la pregunta a CCCAN. Le mandamos los planos del centro acuático y le dijimos, ok, dime qué eventos yo podría hacer aquí después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y mira, lo único que no se podría hacer ahí es Juegos Olímpicos, Mundiales Mayores, y ya. De resto puedes hacer Copas del Mundo de clavados, Copas del Mundo de polo acuático, Copas del Mundo de natación, Copa del Mundo de natación artística, y podrías hacer mundiales juveniles de natación, o sea, podrías hacer todo, y juegos panamericanos. Hasta la liga esta nueva, la profesional de natación. La podríamos traer, sin duda alguna. A que ellos estén ahí. Toda la gente que tuviera ahí, por lo menos los chamaquitos que tuvieran sentado ahí en esa grada. Sacamos un equipo de Latinoamérica y aquí se hace la parada de Latinoamérica. Y ya. Y se acabó, porque todos los vuelos de Copa llegan a Panamá. O sea que era facilito. Entonces, a lo que voy,
se podía hacer todo menos mundiales, Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, porque en Juegos Panamericanos se exigen dos piscinas de 50, iba a ser una de 25 y una de 50, pero a lo que voy es que ves lo que se pierde, y si me voy todos los otros escenarios, estadio de atletismo, solamente para atletismo, que en los países, en el Caribe no tienen tanto ese problema, pero en Centroamérica y en Sudamérica hay un problema grandísimo, como el fútbol es tan popular, el fútbol comparte con atletismo los escenarios. El estadio de atletismo iba a ser un estadio solamente de atletismo, con pista de calentamiento, pista de entrenamiento, de 400 metros. Entonces, son cosas que uno dice, no hay lado negativo de los juegos, para nada. No había forma, no, o sea, si lo dijeron por la fecha, pues mira, también por la fecha. Pero la fecha era negociable. La fecha, tú hablas con Odecabe y Odecabe, estoy seguro que se pone a disposición de lo que el Estado panameño pida. Eso es cierto. Ella me la va a contar con la soga al cuello. Y mira, ahora que hablamos de Odecabe, yo tengo una preguntita. Si Odecabe no llega a conseguir sede, hablo de conseguir sede en el momento, porque sabemos la pandemia que tenemos, la situación económica que hay en nuestras áreas. No ya conseguir la sede. ¿Tú crees que se pierde el color de unos juegos centroamericanos? Y me refiero al color, tú sabes bien que cuando se perdió el SIX de nosotros, la natación, que se desapareció, que formó el CCCAN, ya el CCCAN está volviendo a bajar, si México no va, si Colombia no va. Entonces, quisiera saber cómo tú ves si Odecabe no llega a conseguir una sede. ¿Qué pasaría? No, mira, yo te digo que es un golpe difícil porque al final nosotros que vivimos el ciclo olímpico, nosotros en Centroamérica tenemos los Juegos Centroamericanos, que son previos a Centroamericanos y el Caribe. Pero realmente los Juegos Centroamericanos es un evento que no tiene nivel. Se cambia nosotros, ¿cómo que? Entonces, a lo que voy es que los Juegos Centroamericanos y el Caribe, realmente, en Panamá teníamos un dicho con los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Es donde se separan los niños de los hombres. Cualquiera gana medalla en Centroamericano y no cualquiera gana medalla en Centroamericanos y el Caribe. Entonces, y aparte que bueno, para los atletas de nuestra región en natación, que Centroamérica y el Caribe no es una región potencia a nivel mundial de natación, es la oportunidad de lucirse, porque los que ganan oro en Centroamericanos y el Caribe cuesta mucho que ganen medalla en Panamericano, porque el nivel ya nos metes a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a Argentina. Entonces, no es tan fácil. Entonces, esta es la oportunidad donde los atletas de la región tienen para lucirse. Entonces, si no se llega a conseguir una sede, golpe duro para esta generación de atletas. Pero mira, yo no creo que eso pase. Nosotros tenemos en la región ciudades ya con los escenarios listos, básicamente. Nada más sería ponerle maquillaje. Y esto es una opinión súper personal, no dudo que México pueda agarrar y decir en el DF se puede hacer. Barranquilla hace 4 años tiene los escenarios, Barranquilla todavía. Sí. Al final Barranquilla puede levantar la mano y dice, yo mismo. No me extraña que la misma República Dominicana pueda también ser una de las opciones. Bueno, entonces, sí, ya han remodelado un par de los pabellones, Coliseo Deportivo lo han remodelado, o sea que... Entiendo que y, sí. Y República Dominicana tenía interés de ser sede del 2026. Sí, entonces, ahí salió hoy una noticia que Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, ¿sí? Y parte del Comité Ejecutivo de Odecabe, ella dijo que su responsabilidad era, bueno, sin una sede, y que estaba evaluando la sede de 2026 y la siguiente. Para mí no tengo la fecha, para no cometer un error. Pero sí, ella estaba bien diciendo como que mi objetivo es buscar una sede rápidamente a estos Juegos 2022. No, y otra cosa, el mismo Puerto Rico podría hacerlo también. Los escenarios de Mayagüez se mantienen. O sea, la LAI solita los ha mantenido. Yo entiendo. Mira, Mayagüez, está Ponce, está Salinas, que Salinas tiene ahora mismo los mejores bloques que yo he visto en mi vida, porque no creo que haya ahora mismo otra piscina así. Con los nuevos bloques. O sea, hay su escenario aquí, igual que en otros países. Pero pues, o sea, habría que saber quién quiere echarse esa responsabilidad al cuello ahora mismo.
Y también otra cosa, bueno, ya sabes que estos juegos son de ciudades, no son de país. O sea, siempre se lo gana la ciudad. Barranquilla, Colombia, Mayagüez en Puerto Rico, Veracruz en México, entonces. Pero en este caso, tocaría, yo pienso, hacer alguna excepción y decir, ¿sabes qué? En efecto, podría ser Mayagüez la sede principal. Pero como dices tú, la natación puede ser en Salinas, sin ningún problema. En Ponce habrán algunos escenarios de otros deportes y en San Juan habrán otros. Porque por lo menos podrías hacer béisbol en San Juan. Y el baloncesto podrías hacerlo también en San Juan, en el Choliseo, por decirte algo. Entonces, al final yo creo que soluciones las hay. Nada más que sí creo que tocaría hacer algunas excepciones. También otras excepciones que Odecabe muy bien está haciendo es que Odecabe hoy en día no quiere que se compartan sedes. Porque es lo mismo que pasa en los Juegos Olímpicos y lo que está pasando en los Juegos Panamericanos. Antes tú veías de que Mayagüez era sede en 2010, pero habían dos deportes en Colombia y uno en Guatemala. Entonces ahora se está evitando hacer eso. Pero en esta ocasión nuevamente tocaría hacer la excepción por el tema de que Panamá renuncia a ser sede y por, lastimosamente, la ciudad que tome la sede va a ser bombero, va a apagar el fuego y hay que ayudarlos también, ¿no? Sí, pero ahí cuando tú separas disciplinas, ejemplo, natación fuera en Puerto Rico, béisbol fuera en Dominicana, soccer en Panamá, el gasto, yo entiendo, económico del país. Claro. Momento esos atletas en cada sitio, un avión, en el equipo. Logísticamente es más caro. Es un poco más caro. No, yo digo, ojo, yo digo algunos deportes, no todos, porque por lo menos te pongo un deporte complicadísimo de tener un escenario. El pentatlón moderno, al final no todo el mundo tiene una piscina, un centro de equitación, entonces me explico, ese tipo de deporte, o la misma equitación, que hay muchas veces que no en todos los países de la región se practican. Entonces yo te digo, mover uno o dos deportes, no mover cinco, pero por lo menos sí expandirlo en todo un país, caso Puerto Rico, que no me parece descabellado de que Puerto Rico diga, no, ok, yo los puedo tomar, pero tengo que usar varias ciudades dentro de la isla. No puedo concentrarlos en una sola ciudad, porque bueno, no tengo todos los escenarios en una sola ciudad. Pero habría que verlo, ¿no? Pero yo te pongo los ejemplos, porque sí. Dudo mucho que Odecabe, no sé qué, no, o sea, deje perder los juegos. La verdad es que creo que tiene un equipo de trabajo amplio y creo que tiene un equipo de trabajo muy bueno, muchísimo con experiencia hasta del Comité Olímpico Internacional. Y yo creo que realmente ellos no van a dejar perder la sede y estoy súper seguro que hay juegos en 2022. Okay. Mira, y tú hablaste al principio de esta entrevista, que has hablado con los atletas. ¿Cuál es la opinión de los atletas al momento de saber esta noticia? Hoy en día sabemos que están obviamente pensando en Tokio 2021, pero, conchale, tener unos juegos en tu país, mano, eso era un logro, una fiesta, porque lo hablamos ahorita. No, al final, decepción es la primera palabra de muchos. Y el otro punto es, mira, aunque obviamente ellos nunca lo van a decir de la boca hacia afuera, es un poco el tema de perder la esperanza a largo plazo con el deporte. Porque sí, sin duda alguna, te pongo, hay muchos que dirán, bueno, me toca seguir preparándome y logro mi clasificación a Tokio y después yo veo qué hago individualmente. Pero tener los juegos en Panamá era una tranquilidad para ellos, porque iban a decir, ¿sabes qué? Ya no tengo que pelear individualmente por mí, ya tengo un escenario bueno, tengo equipamiento bueno, o sea que simplemente me toca a mí entrenar y mi beca vendrá solita, pero ahora tienen que volver a esta pelea individual, a ver qué consiguen, a dónde los mandan a entrenar. Entonces es ahí donde viene el problema, porque yo creo que se les va un poquito la esperanza de lo que ellos pensaban, de que algún día íbamos a ver la luz en el deporte panameño. Y te lo digo, o sea, Panamá ha tenido deportistas de alto calibre y no, sí, oye, siempre Panamá. Siempre hay uno. Entonces, o sea, señores, y para que lo entiendan, como Diego lo está diciendo y como yo lo estoy diciendo, o sea, para que lo entiendan, vamos para la natación y seguimos yéndonos para allá. El Crespo todavía sigue nadando, el Crespo es de mi generación. Y todavía, el Crespo hay que hablar a nivel centroamericano de que para tú con una medalla tú te tienes que pelear con él. Sí, o sea, no, y dieron la oportunidad de él subir su podium en su país. No, mira, y el caso de Edgar es súper importante y hasta loable, ¿no? Edgar, en Cartagena 2006, si no me equivoco, gana
creo que oro, plata, bronce, alguna medalla, en, alguna medalla. Después llega a Mayagüez 2010 y vuelve y gana dos oros. Llega a Veracruz, se mete en podium, no gana oro, y en Barranquilla vuelve y gana oro. O sea, es eterno. Va camino a sus cuartos Juegos Olímpicos, sería el tercer panameño en historia. No, perdón, sería el único panameño en historia en ir a cuatro Juegos Olímpicos. Wow. Por encima de Irving Saladino, que es campeón olímpico, de Linco Parropa de natación, que fue semifinalista en Juegos Olímpicos y cuarta en mundiales. A lo que voy es que en Panamá siempre hay alguien, pero mira, te voy a decir, lastimosamente no son frutos del sistema deportivo panameño, son frutos del esfuerzo individual de cada uno de ellos. No, por lo menos sabemos que Edgar ha tenido que guayar la yuca, bien guayar en buen término latinoamericano, de que si tú quieres echar para adelante en esto, tú tienes que salir de tu país y buscar tu vuelta por tu lado. Sin duda alguna, sin duda alguna. En Panamá no lo hubiera logrado nunca. Mira, el futuro de Panamá al perder esta sede, ¿cómo tú lo ves? Para que vuelva a pedir otra sede, sea en natación, sea en béisbol, sea en soccer. Mira, uno, si yo fuera dirigente deportivo, no tuviera la vergüenza o la moral para pedir una sede. No me atrevería a pedir una sede. Porque al final del día, en relajo y en serio, en la mesa, o en ese comité ejecutivo donde tú presentes la moción de pedir la sede, te van a preguntar, ¿y no vas a declinarme dos años antes? ¿Me explico? O sea, ya queda el morbo este de que si realmente tenemos la capacidad de ser sede. Yo no sé cuándo Panamá vuelva a pedir una sede, y no creo que sea por los próximos 20 años. Al final del día, hemos quedado muy mal. Y el futuro, así, muy próximo e inmediato, es que viene la multa. Panamá tiene que pagar $1,000,000 a Odecabe. Espérate, ¿una multa? Sí, porque eso cuando firmas el contrato como país, como Odecabe, está que si declinas la sede, tienes que pagar una multa de $1,000,000. Entonces, claro, al final es para que te duela. O sea, porque si no, imagínate, todo el mundo declinaría sedes sin pensarlo, ¿no? Ey, de verdad, yo quiero que alguien me explique cómo tú prefieres pagar una multa a hacer unos juegos centroamericanos. Son cosas que uno no se explica. No, de verdad que me siento como que me han dado como que coño. Yo creía que iba a ser una sanción de un año, dos años. Oye, tú no vuelvas a pedir una sede, una vaina. Pero $1,000,000. No, y otra cosa, también sabes qué pasa. Aparte de la multa, podría venir alguna sanción deportiva, ¿eh? O sea, no está escrito, pero si Odecabe quisiera ser súper estricto y dejar, como quien dice, una enseñanza para ver si alguien se atreve a volver a declinar una sede, podría poner el ejemplo y decir, ok, $1,000,000 y no sé, sancionado unos Juegos Centroamericanos y el Caribe. O sea, está dentro de las posibilidades. Lo del millón sí es seguro. Lo de la sanción deportiva puede ser una especulación, pero al final tampoco está lejos de la realidad de lo que podría ser. Ok. Mira, y tú que estás dentro del Comité Olímpico, ¿cómo te han trabajado con los atletas con esta cuestión del COVID? Mira, realmente el Comité Olímpico ha trabajado dentro de lo posible, lo mejor que se puede, porque en Panamá las regulaciones del Ministerio de Salud aún no permiten entrenar fuera de la casa. O sea, tenemos dos horas para salir y el que puede entrenar en esas dos horas lo puede hacer, pero los escenarios deportivos, dos horas por día y por género, las mujeres lunes, miércoles y viernes y los hombres martes y jueves, sábado y domingo, el país cerrado. Entonces, pero no puedes ir al gimnasio, o sea, puedes correr en la calle, puedes montar bicicleta, pero no puedes ir al gimnasio. Entonces, se ha trabajado mucho en la psicología del atleta, se les han dado charlas de psicología, se les han dado charlas de nutrición, se les han dado charlas de cómo por lo menos manejar bien tus redes sociales, o sea, un poquito de docencia para poder que ellos se mantengan uno ocupados y aprovechar el tiempo que a veces cuesta poder hacerle estas formaciones a ellos porque siempre están viajando o entrenando. Entonces ahora aprovechar el tiempo y que ellos aprendan otras cosas más adicionales del deporte. Viene pronto también unas conferencias que son de prevención de acoso y abuso dentro del deporte, acoso sexual, psicológico, físico y social.
para prevenir esto en el deporte, y es un proyecto que se trabajó entre la Comisión de Atletas y el mismo Comité Olímpico de Panamá. Y bueno, nosotros también hemos trabajado algunas conferencias puntuales con algunos deportes que nos han pedido. Ciclismo nos pidió para la selección que trabajáramos una charla en cómo ellos se preparan para después del retiro deportivo, ¿no? Cómo ellos usan después esas habilidades y las aptitudes que adquieres por el deporte para tu vida laboral o tu vida profesional y personal después del deporte. Entonces, hemos estado eso, tratando de formar al atleta, y bueno, ya que no pueden entrenar a plenitud, puede darles estas formaciones que por lo menos pueden desarrollarlos como buenos seres humanos. Ok, mira, y más o menos, ¿cuántos atletas Panamá tiene entrenando en Panamá ahora mismo? Porque yo sé que hay algunos que están fuera. El 70% de la delegación de Panamá en general, o sea, dígase centroamericanos del Caribe, panamericanos, el 70-80% entrenan en Panamá, muy pocos entrenan afuera. Y entonces ahí está la problemática con el grueso de nuestras delegaciones, ¿no? Mi madre. Sí, porque ahorita se está tratando de discutir el tema de que por lo menos les dejen salir a entrenar o les abran los escenarios a los que tienen posibilidades de ir a Tokio. Aquí pasó eso. Aquí solamente el atleta que esté clasificado para Tokio, que tenga posibilidades de clasificar, puede entrenar. Bueno, acá estamos tratando de intentarlo, no se ha logrado, pero bueno, estamos a la espera de que por lo menos el Ministerio de Salud genere algún permiso para que estos atletas que tienen posibilidades puedan entrenar. Tenemos una surfista, pues que al final en la casa no hace nada, o sea, no hace mucho más que fortalecimiento físico. Hay esgrimista, hay judoka, en fin. No tenemos tanto, tampoco es que tenemos 500 atletas con posibilidades de clasificar, pero los pocos que tenemos necesitamos que salgan a poder entrenar. Ok. Diego, muchísimas gracias, mano, por esta oportunidad, de verdad, gracias por estar en nuestra plataforma. Luego seguimos hablando más cositas, porque tú y yo te voy a invitar, porque voy a hacer un draft de lo que va a ser un equipo de la liga. Voy a invitar a los coaches y ya te lo dije, estás invitado. A la orden, y muchas gracias. Para hacer un draft, para ver si por lo menos alguien se motiva y nos copia la idea y hace un equipo, por lo menos, papi. Esto es un extraño. Sería bueno que haya un equipo latino en la liga y estoy seguro que daría de qué hablar. En Latinoamérica hay muy buenos nadadores y sin duda alguna damos palo ahí en algunos eventos. ¿En algún evento nosotros nos vamos a dar aquí, aunque sea? No va a dar lo duro en los eventos de ellos. Los brasileros, Delfina, al final ahí damos palo. En el 400 con la energía 11 palos. ¡Ay, papá! Sí, no, que te... Tenemos todas las posibilidades, ¿no? Y aparte que lo haría mucho más representativo, porque generarías ese sentido de pertenencia de Latinoamérica con la liga. Porque en Latinoamérica la gente no le para mucha bola a la liga, más allá de los nadadores que estamos pendientes o la llegada al deporte. Pero te imaginas tener un equipo latino en la liga, estaría bueno. De verdad que sí. Pero nada, Diego, muchísimas gracias, brother. Te me cuidas mucho. Saludos a la familia. Igualmente. Te quiero. Te me cuidas, brother. Cuídense. Chao. Saludos. Hola.